Desde el año pasado arrancó una campaña que lo que buscaba es mantener una ciudad mucho más limpia por nuestros caminantes ambientales. Pero a partir de este 2013 tenemos una herramienta que se llama Comparendo Ambiental, en donde se sanciona a aquella persona natural o jurídica que bote desechos o escombros a nuestra ciudad. Hoy estamos ya iniciando la implementación del comparendo ambiental. Estamos en uno de los casos ya donde vamos a poder y aplicar dicho comparendo. La invitación a todos los ciudadanos es precisamente acatar todas estas normas ambientales y urbanísticas para que no se presenten este tipo de irregularidades. Hemos identificado puntos estratégicos. De todo estamos en la toma de la ciudad de Barranquilla para ver a nuestra ciudad linda y bella. Lo que queremos es concientizar a la comunidad, porque no nos interesa hacer colocar multas, sino que las personas tomen conciencia de cultura ciudadana. Cada vez que hago un parque tiene que Eso es muy bueno que ya tome ya medidas sobre el asunto, tanto como el cartillero que nos viene a echar el combo, aquí el perro muerto de todo, nos echa aquí en la misma puerta de la casa. Ya estamos cansados de esa insolencia. Las personas naturales van a ser sancionadas por de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y las personas jurídicas van a ser sancionados de 1 hasta 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente vamos a capacitar todo el personal de la alcaldía, los caminantes de la salud, los vigías de espacio público, que cuando noten estas irregularidades como basura, escombros en las zonas de espacio público, denuncien e impongan estos comparendos ambientales. Ahora bien, los llamados a imponer estos comparendos es la Policía Metropolitana y las inspecciones generales de policía. Los que arrojen basuras y escombros en los cuerpos de agua, los que arrojen basuras y escombros en las áreas de espacio público, las personas que comúnmente van transitando en sus vehículos y van arrojando latas de gaseosa, de agua, tirando las bolsas donde van comiendo cualquier tipo de alimento, también van a ser sancionadas y aplicándoles el comparendo ambiental. Por eso les pedimos que entre todos ayudemos a construir una Barranquilla mucho más limpia, una Barranquilla más amigable, una Barranquilla más cercana al ciudadano.